Hola a todos, mi nombre es Iván Mesa y ahora les voy a platicar un poco sobre los chatbots. Yo trabajo en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistema, que está en la Universidad Nacional Autónoma de México, y me especializo en algo que se llama procesamiento de lenguaje natural, en donde trabajamos con chatbots. Los chatbots, vamos a ver que son un programa de computadora. Y como tal, vamos a comenzar desde ese punto, ¿dónde están las computadoras? Si quieren, pueden pensar unos segundos al respecto de esto. ¿Dónde es común que encuentren las computadoras? Lo más normal es que la encuentren en su escritorio, con una computadora de escritorio. Pero también estamos acostumbrados a ver este tipo de computadoras como una laptop. Y también, si pensamos un poquito, nuestros celulares los podemos considerar como una computadora. Todas las aplicaciones y todo el ambiente visual está regido por el funcionamiento de una computadora. Entonces, como vemos, las computadoras son muy diferentes y funcionan de diferentes, vienen diferentes tamaños. Pero si pensamos un poquito más, también las computadoras van a estar, por ejemplo, en estos nuevos relojes que tienen pantallas y que tienen muchas funcionalidades para mandar mensajes, recibir mensajes. Realmente lo que contienen es una computadora, lo que está dentro, que está controlando. Si ven también una tarjeta de las que usamos generalmente de crédito y débito, traen este tipo de chips. Y este tipo de chips es en realidad una computadora. Una vez que se inserta en la terminal, esta computadora recibe corriente, se prende y se encarga de comunicar información entre la tarjeta y la terminal para validar que realmente que la tarjeta es válida. Y entonces vemos aquí que estas computadoras ya son muy diferentes a las que teníamos antes, como una de escritorio, que son más habituales para nosotros pensar en estos términos como computadoras. Pero también hay este tipo de computadoras. De hecho, una de las peores cosas que les puede pasar ahora a nuestras lavadoras es que la computadora se descomponga. Es una tragedia cuando esto ocurre, porque hay que reemplazarla y es una pieza muy cara. Entonces vemos que las computadoras están en todos lados. Esto es una tendencia que se ha estado dando en los últimos años. Primero, las computadoras eran algo muy monolítico, eran computadoras de gran tamaño, se pudieron reducir a tamaños de escritorio, tamaños laptops, la miniaturización ha ayudado a que también haya computadoras como los celulares. Y vemos que ahora empiezan a haber computadoras en todos lados, como en relojes, como en los chips o en nuestras lavadoras, ¿no? Y aquí lo interesante es que si las computadoras aparecen en varios lados, la siguiente pregunta es, ¿qué vamos a poder hacer con las computadoras? ¿Qué hacemos con ellos? Por supuesto, una actividad que hacemos muy cotidiana con ellos es estar en contacto con nuestra familia a través de diferentes sitios de redes sociales, ¿no? Usamos las computadoras para eso. La computadora y a través de este sistema de comunicaciones que es el Internet nos permite estar conectados, reaccionar a noticias, estar enterados de lo que están haciendo nuestras familias, nuestros amigos, y es un uso muy válido de la tecnología. También en unos usos más normales las usamos en oficinas, las usamos en diferentes lugares para hacer cálculos, para hacer cosas un poquito más serias, podríamos decir. Y por supuesto también las podemos usar para otras actividades de entretenimiento como son los videojuegos. Entonces aquí tenemos dos ideas. Las computadoras están apareciendo por todos lados, ya no son como estábamos
acostumbrados a verlas. De hecho, ahora no notamos que haya cosas que tengan computadoras. Y las computadoras las podemos usar para diferentes actividades. No específicamente para trabajar, sino también como para estar conectados en una red social, para entretenernos. Entonces, esta es otra tendencia que se ha dado, el de empezar a usar las computadoras para otras actividades. Y recientemente, en los últimos 30 años, hemos empezado a usar las computadoras en otros procesos, voy a llamarles, en otras formas. Por ejemplo, ahora tenemos computadoras que juegan ajedrez. De hecho, el mejor jugador de ajedrez es una computadora, ya no es un humano. Hay otros, por ejemplo, hablando de las redes sociales y en particular de Facebook, yo creo que han tenido esta experiencia de subir una foto y el sistema les dice dónde están los rostros de sus amigos y quiénes son los que están presentes ahí. Les identifica la identidad de sus amigos. También hoy en día, no sé si han escuchado hablar, pero las computadoras también se están usando para conducir coches. Se está empezando a probar para conducir coches. Y una idea muy bonita es usar la computadora para conversar, para tener conversaciones con la computadora. Y específicamente esta tarea de conversación en donde podemos usar las computadoras. Podemos usar los chatbots. Los chatbots son un programa, son un algoritmo o una máquina que puede tener una conversación con un humano. Ese es el objetivo de un chatbot. No importa cuál es la naturaleza de la computadora, si es una computadora de escritorio o si es nuestra lavadora, la idea es que estos programas, chatbots, van a poder conversar con nosotros para diferentes situaciones. Ahorita vamos a ver esas situaciones. Entonces, esa es la idea de los chatbots. Por un lado, vamos a tener a un usuario, que pueden ser ustedes. Generalmente, ese usuario queremos que sea humano. Alguien que sea como nosotros, que sepa alguna lengua, que pueda comunicarse. Y por el otro lado, queremos tener un chatbot dentro de una computadora y queremos entablar una conversación entre ambos elementos. Esa conversación puede ser escrita como en una herramienta de mensajeo, o puede ser a través de voz hablada. De hecho, ahorita les quiero poner algunos ejemplos de cómo luce una herramienta hablada de chatbots. Entonces, ejemplo es un chatbot que se llama Julia y está teniendo una conversación con un usuario. Hola. Ya me puedo llamar. Hola. Hola. Me llamo Antonio. Me llamo Antonio. Es un placer, Antonio. ¿Prefieres leer libros o ver la tele? Estoy casado. Cuéntame algo de tu matrimonio. Tengo dos hijos. A día de hoy yo aún no puedo tener hijos. Entonces, como vemos, es un chatbot muy curioso. También pudimos ver al principio que tenía algún error de comunicación. Este fue hecho por alguien amateur que le gustan programar computadoras y se atrevió a hacer su chatbot. Ahora vamos a ver un chatbot de los que llamamos asistentes conversacionales. Estos los pueden encontrar en sus celulares o en algunos dispositivos y la idea es que nos ayuden con preguntas cotidianas que tenemos. ¿Hoy?
todo apunta a que hará bueno hoy. Hasta 38 grados y parcialmente soleado. Recuérdame ir a comprar el pan mañana a las 8. Este es tu recordatorio para mañana a las 20 en punto. ¿Lo creo? Cancelar. No hay problema. Quiero ir a Madrid. Buscando las indicaciones para ir a Madrid. Entonces, como vemos, este asistente conversacional vive en un celular y nos permite hacer preguntas y pedirle que, en este caso vemos un ejemplo de cómo se programa un recordatorio para después. Y presentar una situación chistosa en donde dos chatbots están hablando entre ellos. La conversación está en inglés. Les voy a comentar lo que están diciendo en español en un ratito. Hello there. Hi. How are you? Great, you. I'm okay. That's good. Are you good? Yes, I am good. I just said I was. No, you didn't. I said I was. So you are a robot? No. My name is Cliverbot. Yes. Entonces, en este caso, son dos chatbots con diferentes figuras, pero en realidad son el mismo chatbot está conversando consigo mismo. Esto quiere decir, el mismo programa se está escuchando a sí mismo, y lo que vemos ahí es esta comunicación, y es una comunicación muy chistosa porque los chatbots están preguntando sobre su naturaleza y sobre si están diciendo las verdades o las mentiras. Los links están ahí y pueden visitarlos y ver toda la información, y también pueden ver muchísimos videos como estos en un sitio como YouTube. Entonces, ese es más o menos lo que queremos. Queremos que un humano converse con la computadora y la computadora reaccione. ¿Por qué querríamos hacer algo así? Una de las aplicaciones es apoyar en situaciones críticas. Imagínense en una situación de emergencia donde mucha gente está tratando de llamar a un número de emergencia. Entonces, pues no hay suficiente personal. Entonces podríamos tener chatbots que recibieran esas llamadas y podrían atender esas emergencias, y no necesitaríamos tanta gente. Otra situación es automatizar procesos, como un poquito como lo que vimos con el chatbot del celular, que se llama Siri. Pues automatiza la forma en cómo hacer recordatorios o cómo buscar información. Entonces nos ahorra un tiempo, en lugar de estarlo haciendo nosotros, le damos la instrucción, el sistema lo hace y somos felices. Y otra situación por la cual se está empujando mucho el tema de los chatbots es que se ve un beneficio económico en donde, por ejemplo, uno puede vender el chatbot. Si el chatbot es muy bueno, la gente lo va a querer y pues uno recibe ese beneficio económico. También, si logramos hacer chatbots que ayuden en la venta de cosas, pues los chatbots van a poder estar al pendiente de los clientes, atender sus dudas y apoyarnos con esa compra y sugerirnos algunas cosas. Y en lugar de tener una tienda, ahora tenemos un programa en el cual pueden llegar cientos de miles de personas y estar interactuando. Y es una situación ideal para alguien que tiene un comercio. Y también para call centers, en donde hablamos y queremos información o queremos que se nos resuelvan ciertas situaciones, también podrían estar estos sistemas. Y ahí lo que se ahorran son situaciones de salarios y se da un servicio estándar
A lo mejor la computadora es mucho mejor detectando los problemas que tienen los usuarios. Entonces, todos estos tienen un beneficio económico, entonces por eso es de interés lograr. Pero también es de interés porque es algo, algo súper peculiar, es trabajar con lenguaje, y el lenguaje es una de las capacidades que tenemos como humanos, es muy peculiar del humano, y entonces al mismo tiempo estamos aprendiendo cómo es el lenguaje y cómo se da la comunicación, y eso también es por sí mismo es interesante estar desarrollando este tipo de sistemas. ¿Cómo le hacemos? Hay varias cosas que se han estado intentando. La respuesta en corto es que no sabemos todavía cómo hacer que un agente converse y sea tan bueno como si fuera un humano. Es lo que llamamos una pregunta abierta. Y no sabemos cuánto nos vamos a tardar en responderla. Puede ser que nos tardemos unos 3 años, unos 10 años, unos 20 años, 50 años, 100 años. Mi estimación es que es un problema tan complejo que a lo mejor a ustedes les toca resolverlo y pensar muchas tardes, muchos días, muchos meses sobre cómo hacer esto posible. Algunas cosas que hemos intentado es, por ejemplo, hacer un sistema sábelo todo. La idea aquí es que si las computadoras pueden guardar mucha información, ¿por qué no hacemos una lista de todas las preguntas y todas las respuestas? ¿Sí? Las computadoras guardan mucha información, hacemos esta lista, se la damos a la computadora a guardar, y lo que hacemos es que cuando llegue una nueva pregunta, la comparo con mis preguntas, encuentro la pregunta y le doy la respuesta que tengo guardada. Si se dan cuenta, este procedimiento, llega una pregunta, lo comparo con las preguntas, identifico la pregunta y doy la respuesta, eso es lo que llamamos a un algoritmo, que es una serie de pasos que nos permiten hacer alguna cálculo específico. En este caso, el cálculo específico que haremos es obtener la respuesta adecuada. Entonces, si tengo todas las preguntas guardadas, encuentro la pregunta, rescato la respuesta y doy esa respuesta. Por supuesto, hay cosas en contra de esta idea. Primero, a nadie le gusta un sistema sábelo todo, entonces no es tan ideal. Pero más importante es que lo que podemos preguntar es infinito, entonces no podemos hacer esta lista de las preguntas. De hecho, podemos hacer preguntas sobre las preguntas y se complica toda nuestra lista. No es tan fácil hacer esta lista. Y además hay preguntas que no se han hecho. El lenguaje es tan rico que hay preguntas que ni siquiera se han hecho, y entonces mucho menos vamos a tener su respuesta. Entonces no es tan factible hacer este tipo de sistemas. Pero es una bonita aproximación. Si tenemos suficientes preguntas, podría funcionar bastante bien. Otra idea es usar palabras claves. Imagínense que van caminando en la calle y se encuentran a un amigo de ustedes y ese amigo les dice hola. ¿Ustedes qué responden? Hola. Imagínense que les preguntan ¿cómo estás? ¿Ustedes qué responden? Pues responden bien. Entonces, como que hay un patrón de conversación. Si alguien les pregunta ¿cómo se llaman? Ustedes contestan el nombre, ¿no? Si dicen ¿cómo te llamas? Uno dice Iván, en mi caso, ¿no? Entonces, este patrón de que hay ciertas palabras que llevan a una respuesta, lo podemos usar para hacer chatbots. A esta estrategia la llamamos palabras claves. Entonces, no me fijo mucho en lo que está diciendo, sino en ciertas palabras. Por ejemplo, cuando me dice hola, lo más importante es hola. Pero cuando me dice ¿cómo estás? A lo mejor estás es lo importante. Entonces, si yo escucho estás o veo que escribe estás, inmediatamente contesto bien. O si veo llamas, no me importa no me importa lo demás, sino simplemente cuando llamas voy a contestar Iván. Resulta que esta estrategia funciona muy bien porque hay estos patrones de comunicación muy automáticos de alguien dice algo y se responde algo inmediatamente, y como son
parte de la comunicación diaria, es muy fácil incluirlos y identificarlos y hacen conversaciones muy interesantes. ¿Por qué no, no es tan buena idea? Primero, se cometen errores tontos. Por ejemplo, si en lugar de ¿cómo estás?, el usuario dice ¿cómo no estás en tu casa?, te está haciendo esa pregunta, ¿cómo no estás en tu casa?, y uno le va a contestar bien. No es una respuesta adecuada. Si me dice el campo arde en llamas y yo contesto Iván porque veo llamas, tampoco es una situación ideal. Entonces, si se dan cuenta, el sistema no está pensando, simplemente está reaccionando, y esa reacción puede llevar a respuestas erróneas. Entonces, esta es una gran limitante de esta metodología. Otra metodología que funciona muy bien es dar el avión. La idea aquí es apoyar a que la persona hable y hable. Y una de las cosas que se puede hacer es hacer repetir lo que dijo el usuario, pero en pregunta. Entonces, imagínense que el usuario le dice, me siento feliz el día de hoy. Y y el sistema le dice, ¿por qué te sientes feliz el día de hoy? Entonces, nada más tomó lo que dijo el usuario y lo repitió en pregunta. Entonces, el usuario va a contestar algo, volvemos a hacer una pregunta de ese algo, nos vuelve a decir algo el usuario, volvemos a hacer una pregunta, y así estamos haciendo que el usuario esté hablando continuamente. Esa es otra estrategia y funciona bastante bien. Los dos primeros chatbots que se hicieron, que se llama Elisa y Parry, fueron hechos en esta forma. Y eran chatbots orientados al apoyo psicológico, en donde hacer hablar a la persona, hacer contar sus problemas es un elemento muy importante, y estos chatbots funcionan muy bien. Hoy en día pueden encontrar muchas versiones de Elisa en el internet. Hay una versión que se llama Alice, como Alicia, y es muy, muy buena, la pueden encontrar y pueden conversar. Y lo que va a estar haciendo este chatbot es darles el avión y hacerlos que hablen más y hablen más y hablen más. ¿Qué hay cosas en contra de esto? Pues a nadie le gusta que le den el avión y también es poco productivo. Puede ser muy sano para nosotros hablar, pero no nos lleva a hacer el tipo de cosas que queremos hacer, como apoyarnos con nuestras tareas diarias. Finalmente, lo que hemos estado tratando de hacer en los últimos años es que la computadora entienda, ¿sí? Que vea, que escuche lo que le decimos, que vea las palabras y que trate de entender lo que estamos diciendo. Entonces, para eso hay muchísimas opiniones de cómo debemos hacerlo. En la pantalla pueden ver lo que llamamos una arquitectura de cómo fluye la información, cómo se procesa en módulos. Por ejemplo, aquí entra lo que nos dice el usuario, se procesa en un módulo de entendimiento, se detectan ciertos aspectos, después de eso se decide cómo responder y se genera la respuesta. Entonces vemos que son arquitecturas, son programas más grandes, más complicados, y todavía no hay algo que sea que permita hacer a las computadoras hablar como nosotros hablamos. No sabemos cómo hacer eso. Hay una ventaja que tenemos, que estamos aprovechando, y por eso pueden ver muchos chatbots funcionando en hoy en día, es que los orientamos a una tarea. Si hacemos chatbots que solo saben hacer una cosa, por ejemplo, solo saben vender boletos, no saben hacer otra cosa más que vender boletos. Si tú vas con ese chatbot y le preguntas sobre el equipo de fútbol de Puebla, no te vas a saber qué contestar, no vas a saber de qué le hablas, porque lo único que saben hacer estos chatbots son vender boletos. Entonces, es algo que hacemos y que decidimos hacer con los chatbots para poder controlar el lenguaje, para poder entender. Si sabemos que van a hablar de boletos, sabemos qué buscar y qué entender, y así poder satisfacer las necesidades que tiene esa opción. Todos estos esfuerzos llevan múltiples disciplinas para hacer estos programas y para hacer estos algoritmos de chatbots. Necesitamos elementos de matemática que nos ayuden a identificar ciertos aspectos de,
de qué quiere el significado. Necesitamos aspectos de lingüística, de cómo se usa el lenguaje para entender. Necesitamos aspectos de psicología para ver, por ejemplo, es muy importante detectar si el usuario ya está frustrado, si se está enojando con el chatbot. Entonces, todo esto lo necesitamos modelar para incorporarlo, y si se está enojando, a lo mejor pasarlo con un humano que entienda mejor cuál es su problema. Y por supuesto, pues necesitamos elementos de programación. ¿Cómo programamos estos chatbots? Es al final todo lo reducimos a un programa que vive en nuestra computadora, vive en nuestro celular o vive en nuestra lavadora que nos va a ayudar a lavar la ropa. Hay muchas cosas por hacerse, apenas esta área está comenzando. Por ejemplo, queremos que los chatbots tengan personalidad. A lo mejor es bueno que la personalidad que tiene el chatbot es compatible con la de su usuario. Entonces queremos que los chatbots no solo tengan una personalidad, sino tengan múltiples personalidades. Y no está tan claro cómo programar esto, cómo hacer que esto sea posible. También queremos hacer chatbots que no sean cooperativos, que peleen por nosotros. Un caso que nos gusta estudiar es un chatbot que vaya y rente un cuarto por nosotros o rente una casa por nosotros. Entonces, por supuesto, quien nos quiere rentar la casa no la quiere rentar a un precio, pero a lo mejor nuestro chatbot, si es inteligente, a lo mejor puede pedir un descuento o tratar de reducir ese precio. Pero entonces ahora está compitiendo ese chatbot contra alguien que tiene un objetivo diferente, y necesitamos que nuestro chatbot tenga habilidades de negociación. Otro tipo de chatbot que queremos son los chatbots que nos ayuden en el diseño de cosas, a crear cosas. Eso se complica porque ya no es tan sencillo como que nos encuentre un boleto de avión o nos encuentre otro aspecto, o nos ayude a comprar tenis o nos ayude a comprar libros, sino ahora que nos ayude a diseñar ciertas cosas. Entonces ahí hay mucho más diálogos sobre el objeto mismo que se está haciendo. Y también nos gustaría en el futuro que nuestros chatbots tuvieran gestos, que tuvieran rostros y estuvieran reaccionando un poco como vieron en el último ejemplo de los chatbots que están platicando entre ellos. Y eso es finalmente lo que les quiero mostrar sobre chatbots. En resumen, los chatbots son programas, algoritmos que queremos que tengan conversaciones con los humanos. Hay varias razones por las que queremos que tengan conversaciones, y en particular todavía quedan muchas preguntas, todavía no sabemos cómo hacerlos para que sean tan competentes como nosotros en una conversación, y hay muchas ideas de qué queremos hacer con esos chatbots. El campo es muy grande y a lo mejor en el futuro les toca a ustedes resolver estos problemas. Y lo más seguro, lo que sí les puedo garantizar, es que los chatbots que diseñen ustedes van a ser mejores que los que diseñamos nosotros, porque van a estar más avanzados y van a considerar mucho más cosas.